nacido de mujer es corto de días. Me había olvidado, amigo, ¿sabes qué? Yo me había olvidado que el mañana no me pertenecía a mí, que el mañana le pertenecía a Dios. Yo estaba tan seguro del mañana. Yo pensaba que porque yo me acostaba, me tenía que levantar porque yo era esto del Padre. No, yo me levantaba si el Señor quería. La Biblia dice en Santiago 4, versículo 13, ¿dónde están los que dicen vamos allá, traficaremos, ganaremos? En vez de decir, ¿cómo es? Que yo voy para allá. No, es si el Señor quiere, yo voy a ir. Si el Señor quiere, yo voy a ganar. Pero la gente se ha olvidado. Ande, Espíritu Santo de Dios. El mundo se ha olvidado, ese es el problema, ese es el problema. Buscamos, la gente le está buscando las cinco patas al gato, pero el problema es que no se han olvidado. Se han olvidado de que hoy estamos aquí, amigos, que hoy tú estás aquí, mañana no sabes para dónde vas, que el mañana le pertenece a Dios, que si hoy tú estás aquí es por su misericordia. La Biblia habla, la Biblia relata de personas que se olvidaron. Lucas 17, versículo 11, la Biblia habla de 10 leprosos. ¿Qué pasó con los leprosos? 10 leprosos que el Señor sanó. Pero dice la Biblia que solamente uno miró a darle la gracia. Jesús mismo dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde estaban los otros 9? Se olvidaron. ¿Sabes cuánta gente Dios los ha salvado, sanado de un cáncer? Se olvidaron. ¿Cuánta gente le dijeron al Señor, Señor, si me salvas este matrimonio, si me cambias ese cabezón, yo te voy a servir? Dios le cambió el cabezón. Se olvidaron. Yo no predico, la mejor predicación, ¿sabe cuál es, pastor? La que uno vivió. Por eso es que antes, yo este mensaje lo cogí en el cuarto solo. Por lo menos tú estás con alguien al lado que puedes hacer, ay papá, agarrarlo. Pero yo lo cogí solo en el cuarto. Dios recordándome, ¿tú también te olvidaste? Yo recuerdo cuando Dios me libró de 80 años de cárcel. De 80 años de cárcel. Y cuando yo llegué a mi casa, bueno, pues llegué a darle las gracias, porque todos le damos las gracias al Señor. Una vez un hombre, un joven dijo, ay, seguro el padre de ese se convirtió cuando estaba en problemas. ¿Y cuánto no se convierte cuando están en problemas? De 10-9, la Biblia dice, si los hacían morir, entonces buscaban a Dios y se acordaban de que Dios era su único refugio. Pues seguro yo vine cuando me di cuenta, alma mía adora a Jehová, que la única solución que me quedaba era Dios. ¿Es o no es, pastor? Alcen la mano los que vinieron así igual que yo, que en un momento de su vida dijeron, hay que acercarse al Señor. Mi alma te adora y te bendice. Pues ¿sabes qué? Yo le di gracias al Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Llegué a mi casa. Señor, gracias. Señor, gracias. Pero pastor, yo recuerdo escuchar la voz de Dios que me dijo, ya me tienes cansado. ¿Cómo? Que Dios está cansado. Cuídate de no olvidarte que Dios se cansa. Y yo recuerdo que yo dije, ¿cómo que Dios está cansado? Pero Dios me dijo, Génesis 6, versículo 3. Yo fui y busqué una Biblia que tenía ahí en la gaveta llena de polvo. Y cuando busqué decía, en Génesis 6, versículo 3, Dios no va a contender para siempre con el hombre, porque de cierto el hombre es carne y él es espíritu. Ay, papá. Dios me estaba diciendo que Dios, que yo lo tenía cansado. ¿Cansado de qué? Cansado de que yo me olvidara de él. Me libró de 80 años y yo iba con la mente de, Señor, gracias, pero seguí la pachanga, alaba. Yo iba con la mente de, Señor, gracias por librarme, pero seguir para adelante. ¿Sabes? Yo iba con la mente de volverme a olvidarme de él. Así hay gente que se han olvidado de él. En un momento que estaban en la crisis, le dijeron, Señor, ayúdame. El Señor los ayudó, pero se han ido y se han olvidado. Yo también me fui y me olvidé. Pero ¿sabes qué? Pagué las consecuencias. Por eso es que el 28 de febrero le dije, no, Señor, yo me voy a acordar de ti. Del Dios que me salvó de los 80 años de cárcel. Del Dios que me salvó de la muerte. Del Dios que me salvó de un infierno. Cuídate, amigo. Cuídate de no olvidarte de él. Cuídate de no olvidarte de él. ¿Sabes qué? Que la Biblia dice
En el libro de Corintios, Pablo hablando: yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿cómo la engañó? La hizo olvidarse de lo que Dios había hablado. El Señor le dijo: no comas de ese árbol. Y sabes que en un versículo, de un versículo para otro, la misma Eva que dijo que el árbol era malo, ya después en el otro versículo lo miró con sus ojos y vio que era bueno. En un segundo Satanás se puede hacer que tú te olvides. En una vida Satanás puede hacer que una vida entera tú la camines olvidándote de tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Desde que yo me convertí me han matado 29 amigos, pastor. Amigos que comieron conmigo, que rieron conmigo. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron. Se olvidaron. Yo tenía un amigo mío que yo recuerdo que lo tirotearon, le dieron unos impactos de bala, estuvo a punto de morir, pero tenía una madre que siempre se pasaba clamando. Dios lo levantó, pastor. Después de ahí lo volvieron a tirotear en el carro. 8 tiros le dieron donde él estaba guiando y ningún tiro le dio. Él llegó al estudio y me dijo: chacho, me acaban de tirotear. Y yo no conocía al Señor, pero yo sabía que era Dios. Yo dije: muchacho, se fue Dios que te salvó, porque Dios usa hasta las mulas. Eso era una mula hablando. Le dije: muchacho, fue Dios que te salvó. Pero él se olvidó, pastor. A la tercera, la vencida, lo volvieron a tirotear y murió. Se olvidó. Se olvidó. Gente que están aquí, no, hermano, Dios no golpea el aire. Gente que están aquí, amigos que llegaron, alma mía, adora a Jehová, que Dios le está diciendo: cuídate de no olvidarte, de no olvidarte las veces que te he salvado, de no olvidarte las veces, alma mía, adora a Jehová, que he estado ahí para ti. Ay, papá, esto no estaba. El problema es que gente que se olvidan hasta de las promesas que le hicieron a Dios. Esto bajó el pre-mail. Esto no estaba en el mensaje. Pero mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés 5, versículo 4. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. ¿Cómo yo me voy a olvidar? ¿Cómo yo me voy a olvidar de que yo le dije: Señor, yo voy a servirte, pero restauro mi matrimonio? Sería una insensatez de mi parte irme como los 9 leprosos y volver al mundo ahora y olvidarme de lo que Dios hizo. De que Dios me libró de la cárcel, me libró de la muerte, me libró de un divorcio, me libró del infierno. Por eso es que diariamente yo me golpeo para no olvidarme, para no olvidarme, para no olvidarme, para no olvidarme, para no olvidarme del Dios. Que aún estando en la iglesia, pastor, me sigo golpeando para no olvidarme, para no olvidarme. Porque sabes que algunas veces nosotros, dije nosotros, ¿verdad? Que me incluí. Nosotros algunas veces cargando Biblia nos olvidamos de Dios. Cargando Biblia nosotros nos olvidamos de Dios. ¿Nos olvidamos de qué? Nos olvidamos que la Biblia dice en San Juan 15, versículo 16, que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Nos olvidamos que Él nos eligió a nosotros. No que estamos aquí porque nosotros, no, Él fue el que nos eligió. Nos olvidamos que la Biblia dice en Tito 3, versículo 5, que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea que yo no estoy aquí porque yo le daba chavo a los orfanatos de niños maltratados. Que yo no estoy aquí porque yo mandaba chavo para cuando había un huracán. No, yo estoy aquí porque Él me eligió. ¿Por qué? Porque Él me salvó por su misericordia. Entonces, pastor, cuando nos olvidamos de eso, se nos hace difícil. Ay, papá. Se nos hace difícil. Cuando el pastor nos dice: hay que pintar la iglesia. ¿Qué es pintar la iglesia? Porque nos olvidamos. Nos olvidamos, nos olvidamos. Pero si nos acordáramos de dónde Dios nos sacó, de cómo fue que nos trajo, estuviéramos a las 5 de la mañana con el rolo pintando la iglesia. Porque hago un privilegio. Porque Él nos eligió. Nos eligió entre millones de personas. Él nos eligió.
No, hermano, ustedes se creen. Yo, miren para acá, yo tengo alas. No, yo no tengo alas. Yo también en un momento he dicho, pero hay que hacer esto. Pero entonces ahí vengo y me acuerdo. Acuérdate. Acuérdate que estarías en la cárcel. Acuérdate que estarías en el infierno. Acuérdate, no te olvides. No te olvides que yo te elegí. Que la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ay, ay, ay. Que ahora nosotros lo alabamos porque Él nos amó primero. Qué negocio ese que hace Dios, ¿verdad? Él nos amó primero a nosotros. Ahora tú dices, no, yo amo al Señor. Tú lo amas porque Él te amó primero. Yo estoy aquí predicando porque Él me amó primero. El problema, ¿tú sabes qué? Que Él me amó yo siendo infiel. Que Él me amó yo siendo infiel. Sin yo merecerlo, Él me amaba. Yo no lo amaba a Él, pero Él me amaba a mí. No entiendo, pero ese es Dios. O sea, quiere decir que yo estoy vivo porque Él me amó desde que yo nací. Él me amó. Por eso no permitió que Satanás cumpliera lo que quería hacer conmigo. Por eso Él no permitió que Satanás cumpliera lo que quería hacer contigo. Él te amó. Él dijo, no, Satanás, a ese no. Ese va a ser mío. Ese me va a servir. Ese me va a lavar. Ese nunca se va a olvidar de lo que yo hice por Él. Él me amó. Quiere decir que el día que yo me iba a montar en la motora con mi amigo Carlito, y no me monté en la motora, y a los 5 minutos llegó un joven diciendo, Héctor, se acaba de matar Carlito. Ahí era cuando él me amaba más. ¿Tú crees que yo estaba pensando en Dios esa noche? No, yo estaba pensando en que iba para un party. Pero sin embargo, Él me amó. ¿Sabes qué significa? Dios no va a contender para siempre con el hombre. Contender en hebreo significa din, que es defender. Quiere decir que lo que quiere decir esa palabra es que Dios no va a defender para siempre al hombre. Cuando Él nos defiende es porque nos ama. Pero un día va a dejar de defender. O sea, Él me estaba defendiendo ese día. Satanás me quería arrancar la cabeza y Él me defendió porque me amó. Porque me amó, me amó. La Biblia dice, Romanos 9, versículo 15, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme. No depende del que quiera ni del que corra, sino del que el Señor tenga misericordia. Por eso es que no nos podemos olvidar que esto depende todo de Él. Todo depende aquí de Él. Es Él, es Él el que tuvo misericordia de nosotros. La Biblia dice en Romanos 9, versículo 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¡Wow! A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Miren, hermano, yo ya estoy terminando. Yo no puedo olvidarme de Dios. ¿Tú sabes qué? Yo no me crié en una iglesia evangélica, en una familia, perdón, evangélica. Mi mamá nunca le sirvió al Señor. Mi papá tampoco le sirvió al Señor. Yo no sabía que era Dios. Yo no sabía lo que era Dios. Yo sabía que Dios existía, pero yo no sabía que era Dios. Sin embargo, yo me convertí. Y amigos míos, escuchen esto. Amigos míos que sus madres le sirvieron al Señor toda la vida han sido asesinados. ¿Qué diremos a eso? Amigos que sus madres le sirvieron toda la vida. Yo no estoy hablando de salvación, porque cuando Dios da una promesa de salvación, es una promesa de salvación. Yo estoy hablando de la existencia de uno aquí en la tierra. ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios? ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios cuando yo no merezco estar aquí? ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios cuando yo era un candidato al infierno? Un hombre que infestaba a los jóvenes. Un hombre, alma mía, adora a Jehová, que infestaba a la juventud, diciéndole, vamos a matarnos esta noche de travesura. ¿Sabes cuántos jóvenes murieron por una canción mía? ¿Sabes cuántas jovencitas fueron infestadas por una canción mía? ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios? ¿Cómo yo me voy a olvidar de ese Dios? No, no, yo tengo que cuidarme.
Yo tengo que cuidarme todos los días de no olvidarme de donde Dios me sacó. Yo recuerdo que yo tenía un amigo, un vecino, pastor, se llamaba Chewi. Ese joven tenía 18 años de edad, pastor. Oiga esto, ese joven no sabía lo que era una discoteca. Ese joven no sabía lo que era una novia. El que es entendido con pocas palabras le basta. Ese joven, ¿sabes qué? No sabía nada. Cuando yo salía de mi casa le decía, Chewi, consíguete una novia, vamos para la discoteca. Cuando era Héctor el Father, yo me estaba dejando usar por el mismo diablo. Y él me decía, no. Yo recuerdo que la mamá me dijo, Héctor, de regalo de graduación, ves a cantar a la graduación de él. Y yo paré mi agenda y me fui para la graduación. Y cuando yo trepé a Chewi, cuando yo empecé a cantar, que trepé a Chewi en la tarima, yo creo que ni la maestra lo conocía. La gente no sabe ni quién era Chewi, de tan calladito y humilde que era. ¿Sabes qué? Que un día me llamó mi mamá a las 9 de la mañana gritando, Héctor, Héctor. Y yo, ¿qué pasa, mami? ¿Qué pasa?